English, ancient English, you know. It's my English. You know, in ancient English, you don't have defective verbs. You can say did can, will can, yes. Prepositional verbs. It's another standard dialect of English. You can pronunciate priority or priority is the same in English. It's easy English. It's in contact practice. Every week is a new discovery. For example, you are sending fruit. Is está mandando fruta. I'm learning you. Te estoy cargando, negro. This is English. I could give the talk in English, but I guess that is better directly in Spanish. If you ask me in Spanish, please speak slowly because I need a little in Spanish only. Okay. Well, let's go. La idea de la charla es un poco ambiciosa, pero vamos a tocar varios temas. Tenemos 40 minutos, así que a lo mejor alguna cosa la ponemos en más detalle, otras en menos detalle. La presentación quedó hoy publicada en un post. Yo antes me presenté ahí, no sé, quedó con este tipo de letra, pero es en ajlopez.com o .net, van a tener un sitio viejo, no estaba muy actualizado, lo que están actualizados son los posts, los blogs. Y el primer blog que van a encontrar ahí al tope es el blog en español técnico. Y ahí hoy, el post de hoy dice los enlaces que vamos a mencionar hoy, la presentación y todo, por si tienen algo que anotar y no anotaron de acá, lo tienen ahí disponible. Es ajlopez.com, en el primer blog de arriba está el post de hoy. Con los enlaces. Bueno, la idea es, ¿cuántos de ustedes conocen Python? Bueno, ya saben más que yo, porque yo no sé mucho de Python. Yo sé lenguaje de programación. A mí me gustan los lenguajes de programación. Entonces dije, cada vez que hay una charla así de Python, de Smalltalk, de algo, yo no sé tampoco de Smalltalk, pero me voy y doy una charla de Smalltalk, pero de implementar Smalltalk. Bueno, entonces acá también, di este año de JavaScript, y tampoco porque sea JavaScript, sino porque implementé Smalltalk en JavaScript. Entonces, y dentro de poco voy a implementar Python, supongo. Todo loco. Pero bueno, acá lo que quería mostrarles es cómo la gente fue implementando Python rápidamente. Vamos a ver un poco rápido cómo es el Python, que supongo el que más conoce ustedes, que es el CPython, cómo está implementado un poco internamente. Vamos a hacer una visita rápida, porque no tenemos mucho tiempo, a dos approach, que son implementar Python sobre otras máquinas virtuales, como Java y .NET, o implementar Python en Python, como el PyPy, que hoy creo recién lo habían comentado en la anterior charla. Y finalmente, no va a ser muy detallado tampoco, pero vamos a dar unos minutos de probar algo que estuve haciendo, que es un intérprete escrito en C# que accede a .NET y demás cosas y que está ahí de código abierto. Bueno, para inventar un lenguaje, ustedes en general tienen distintas aproximaciones. Una sería esta, ¿no? Generalmente es esta, empieza por acá, esta es la parte que cambia, pero generalmente van a tener que tener un lexer que de alguna forma aparta el texto código fuente en palabras significativas para el lenguaje, un parser que agarre y transforme, analice y arme lo que se llama un árbol de sintáctico abstracto, y ese árbol que representará las expresiones y los comandos que descubrió del código fuente, después pueden ser o interpretados por un intérprete, como vamos a ver en el ejemplo final, o pueden ser compilados a bytecode. O sea, eso es lo que hace el CPython. No sé si ustedes vieron que CPython tiene bytecodes adentro. Hay algunas instrucciones que están puestas ahí de Python para bytecodes, y después son ejecutados esos bytecodes por la máquina virtual de C del CPython. También es la misma prod que tiene, por ejemplo, Smalltalk y algunos libs de antigua data. Y la otra es la de generar código. Por ejemplo, tomar ese ACT y compilarlo a otro lenguaje. Por ejemplo, eso es lo que hacen en una parte de PyPy, que lo compila a C, y a veces no se compila directamente a código C, sino que se compila a bytecodes de otra máquina virtual. Bien, la idea que CPython, yo me bajé esta semana, creo que la 3.3, o sea, no vamos a ver acá la 2.7 ni nada, sino la 3.3. CPython, que me bajé el código fuente, lo que tiene internamente es una implementación. Vieron que en Python todos son objetos, y CPython está escrito en C,
y los objetos que representa están representados, los representa de una forma particular. Hasta un entero es un objeto en CPython. Incluso yo ahora no lo encontré para la charla, pero hay un comentario en el código fuente de CPython que dice que ellos evitaron poner que los enteros fueran representados de otra forma. Por ejemplo, en Smalltalk los enteros se representan con el mismo lugar que los punteros a objetos. Simplemente se cambia un bit para decir si es un entero o es un puntero. Eso en muchas implementaciones de Smalltalk, no en todas. Bueno, acá la gente de CPython dijo no, todos son objetos, hasta los enteros son objetos, así que todos son punteros a algo que es un PyObject. Cosas que tuvieron que hacer Van Rossum y demás desde el principio fue tener un garbage collector. El garbage collector que armaron, como está escrito en C, C no tiene garbage collector, el colector basura de los objetos que quedan sin usar. Entonces lo que hicieron ellos fue armar su propio garbage collector basado en que cada objeto tiene un contador de referencias. Un contador que dice cuántos otros objetos están referenciando a ese objeto. Como eso no impide que se formen ciclos y que esos ciclos entonces sean objetos que siempre están referenciados, internamente CPython también tiene un recolector, un recolector más lento que corre cada tanto para detectar esos objetos cíclicos y también detectar a ver si son alcanzables o no alcanzables. Bueno, cuando se crea el objeto internamente tiene un tamaño fijo y después cualquier otra cosa que sea variable, en realidad adentro del objeto hay un puntero a la siguiente parte del objeto. El objeto durante su vida internamente no cambia de tamaño. Si ustedes, si vemos el código del CPython, a ver, yo voy a tener acá, edit, voy a tener py, epa, quedó en grande, pero no sé si estará acá. Van a encontrar, a cada rato en el código, este PyObject. En realidad hay varias estructuras y varios defines. Acá no estoy mostrando justo el PyObject, estoy mostrando nada más un parte del código. Pero ese PyObject en realidad es la estructura fundamental que tienen todos los objetos de Python internamente en la representación de C. Tiene lo que decía en la BBT, hay dos grandes variantes. Tiene al principio el contador de referencia y después un puntero al tipo de objeto. O sea, eso es todo lo que tiene y después el resto de la estructura es el contenido propio del objeto. Una variante que hay es que tienen, cuando el objeto es un objeto que explícitamente va a tener longitud variable, también tiene la cantidad, el objeto que está puesto acá, el tamaño, y nunca cambia de lugar el objeto. O sea, no hay una recolección de basura que reagrupe los punteros. Así que es importante para la gente de Python haber implementado esto de una forma eficiente. Para que vean ustedes cómo se puede ver eso, a ver, yo debo tener acá un Python 3.2. Veamos, yo puedo, ustedes cómo crean un objeto, option, ¿no? Tenían. Y ustedes tienen un ID de A. Ese ID en realidad es el del puntero al objeto internamente. Entonces cuando yo creo otro objeto, seguramente ahora que no hay nada, ese entero, vean, cambió ahí cambió ya bastante el lugar, lo colocó en otro lado. Ahí, a ver si tengo otro más. Ah, ven, este lo alocó inmediatamente después del otro. Ahí me engañó, algo hizo. Alocó un montón de objetos inicialmente, pues seguramente por el print o lo demás. Y después ya cuando alocó los objetos iniciales, entre el segundo y el tercer objeto, vean que los va agrupando, los va poniendo en el heap, hasta que al final vuelva a tener lugar para eso. Bien, la otra cosa que tiene es que, interesantemente lo que tiene Python es que tiene, no sé desde cuándo, dos puntos y pico, tiene todo armado para exponer su forma de compilación hacia afuera, hacia nuestro programa, si queremos. Si ustedes quieren ver de dónde viene el compilador, cuando se bajan el código, dentro de Python AST.c están prácticamente la gran parte de las rutinas internas de compilación. Lo que tiene que hacer ese método que está puesto ahí al principio es generar el AST en memoria, y después hay otros métodos que terminan
generando el código, como este método. Y después, cuando termina generando el código, que es el código de bytecodes, termina habiendo una optimización final de esos bytecodes, que es un proceso aparte que, independientemente del código inicial, trata de optimizarlo. Pueden tener acá un poco más de detalle, esto creo que es una presentación que consulté. Pero veamos qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de programación. Hoy algo mostraron en la anterior charla sobre el tema de código. Yo puedo importar el AST. Y a ver qué tenía en el AST. Ups. Bueno, por ejemplo, puedo hacer un string A, que es representar un string del tipo constante. Pero si no, lo que puedo. Perdón, AST.string. Ahí va. Todavía no lo puse bien. Ahí va. Vean que es un objeto que crea que va a representar internamente. Ustedes pueden representar así un string internamente. Ustedes podrían compilar usando elementos del AST. En vez de usar el AST internamente, que agarra el código fuente, ustedes podrían armar todo el árbol de esta forma. Por ejemplo, a ver si recuerdo. Debo tener acá. Ups. Por las dudas, veamos, bueno, puedo hacer esto, sí. Supongamos, puedo poner AST expression y crear una expresión. Es un objeto del tipo expresión que vamos a poner nuestra constante A, simplemente nuestra constante A, AST string A. Ok, esa es un objeto de expresión. Vamos a guardarlo ahí. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Se acuerdan que ustedes tenían? Hay un método built-in que es compile, que yo podría compilar una expresión, podría compilar un comando o una serie de comandos. Bueno, también podría compilar la expresión. Vean que me dice falta el file name. Es una cosa que tiene Python que no acepta que no le ponga file name. Dice que falta el modo, que vamos a hacer eval. Y van a ver que dice, miren lo que es históricamente. No me compila, dice, mira, vos querés compilar algo, una expresión que no tenía archivo, le tuve que poner el nombre de archivo inventado, que no tenía el modo que lo quería compilar, lo quiero compilar a que evalúe una expresión y nada más. Y todavía me sigue chillando, me dice, no tiene número de línea. ¿Vieron que cuando compilan y si hay algo de compilación aparece el número de línea? Bueno, en el árbol este sintáctico, supongo que por razones históricas, necesita el número de línea. Entonces, ahí. Claro, pero por ejemplo yo eso en .NET o en Java no lo necesito, puedo armar un árbol sin poner el número de línea. O sea, esto supongo yo porque Python tiene más años, nació mucho orientado a que iba a compilar nada más que archivos. Y después cuando llegó a esta parte de compilar desde el punto de vista del programa, como que quedó todavía metido por abajo que no puede compilar si no tiene un nombre de archivo por lo menos inventado y un número de línea por lo menos inventado. Entonces acá está, fix mixing location. A ver, AST, fix. Missing locations, pongo la expresión que me faltaba y ahora sí, compile y ahí está. Y eso me da un objeto compilado. Yo podría compilar todo un programa así, dinámicamente. O sea, si ustedes podrían hacerse un compilador de un lenguaje de cualquiera que inventen ustedes, a compilarlo a expresiones y a bytecode de Python directamente de Python. Eso es lo que tiene interesante Python porque lo tiene todo expuesto. El proceso interno de compilación. Eso es interesante. Por lo menos para mí permitiría hacer cosas que a lo mejor en otros lados sería más difícil. Bueno, y después que lo compila bytecodes, lo que termina viendo internamente, y cualquier cosa lo pueden ver en ese código que está ahí en el código cuando se baja en Python, cival.c, hay un gran switch que agarra cada bytecode y lo va interpretando. Va ejecutando cada uno de esos bytecodes como si fuera una máquina, o sea, si fuera un procesador inventado, una máquina virtual. Bueno, nosotros no vamos a pasar por todos los opcodes, pero ustedes sí tienen forma de empezar a trabajar con eso. Creo que varios de ustedes conocen el -m de Python, la opción de -m, que me permite ejecutar un módulo, y hay un módulo que es el desensamblador, que permite, dado un código fuente, por ejemplo, simplemente dos asignaciones, me hace un dump de cómo hubiera quedado compilado en bytecodes. Vean que es una máquina de pila internamente. Lo que hace, para hacer I igual a 1, carga en la pila el 1 y después guarda en el nombre del entorno que tenga ahora, del contexto en que esté ahora, lo guarda bajo el nombre A.
como pasa por allá arriba. Y después carga el nombre 2, el valor 2 en la pila, lo guarda bajo el nombre B y después parece que puso algo más de retornar nada, el null. Bueno, cuando tiene que compilar, por ejemplo, cuando tiene que hacer un defu o una función, si ustedes eso lo decompilan, usando de nuevo lo mismo, vean que hace algo parecido, carga una constante, pero la constante ya es el código compilado. ¿Se acuerdan que hoy recién pusimos rápidamente una compilación de un código así en el aire? Internamente lo que tiene en la máquina virtual, en los bytecodes, dice que cargo el código compilado en la pila y después lo marco como función. Marcarlo como función significa tomar nota del entorno en el que está, de las variables que tiene alrededor en ese momento y lo guarda bajo el nombre foo en el diccionario en el que esté ahora. Pero termina haciendo esto, termina... En vez de poner un 1 o un valor constante, ya tiene en otro lado compilado el código de esa función que tenemos. Después, para invocarla, carga lo que está bajo el nombre var, carga lo que está en, como 2, como primer parámetro, llama a la función, y así con lo mismo acá con foo y 1. Vean que foo termina siendo load name, es lo mismo que cargar una variable. ¿Perdón? No, que fue porque como que las funciones quedaron definidas después. Ah, a ver, ¿dónde? ¿Cómo fue? Porque vos decís que la línea esa de loadConf carga el código de alguna de las funciones que definió. Sí, compilado. Esto es como cargar el 1, pero en vez de cargar el 1, carga un arreglo de bytecode que ya está, ya lo tiene. Es el código de la función foo compilada. Sí. Pero la función foo viene después, en el 6. No, acá viene la llamada, foo 1. Ah, esa es la llamada. Lo que quería llamarles la atención es que el print a no apareció en esa decompilación, porque ya lo compiló como ese constante que lo guardó en otro lado. No sabría decir si hay alguna opción, al menos mdis, para que también me haga claro ese nivel. Pero vean que internamente hace eso internamente. Bien, ese sería lo que tiene de CPython de hace años. Pero notablemente, y en otros lenguajes también, como en Ruby, apareció también la idea de aprovecharse de otras máquinas virtuales que ya están armadas y implementar Python sobre esas máquinas virtuales. Las dos máquinas virtuales tal vez más conocidas ahora, populares, son .NET y Java. Que Java aparece público en el 95, .NET por ahí de 2001. Y ustedes sabrán... Visto por ahí, creo que también hoy lo nombraron, a IronPython. El IronPython es una implementación de Python escrito en .NET, en particular en C#, usando una librería que se armó en parte para implementar lenguajes dinámicos en .NET, que se llama DLR, Dynamic Language Runtime. Ese es un invento... No sé si ahora no tengo el nombre del que empezó a armar esa librería, pero es una extensión de una librería que tenía Microsoft que es LingQ Expressions, que es compilar expresiones. ¿Vieron cómo recién compiló una expresión? Bueno, algo parecido así es LingQ. Nada más que esta gente, la persona que inventó DLR, que es al principio una y después se sumaron otros, lo extendió para también compilar comandos, no solamente una expresión que simplemente devuelva uno, dos o algo, sino para también compilar comandos complejos. Lo que hace LingQ for Expression y después DLR, compila a código de los bytecodes de .NET. Internamente, dinámicamente, compila eso. Tiene un árbol, como el que recién habíamos armado con AST Expression y demás, pero después también termina compilando a .NET, con lo cual la gente que lo armó le resultó bastante rápido la ejecución de esto. Las cosas que tiene IronPython en particular es que, bueno, corre, como es relativamente sencillo, no usa cosas muy raras, es simplemente mucho código, lo que termina siendo es que termina trabajando tanto en .NET como en Mono, y el approach que tiene es que los objetos internos hay muchos objetos que son los que ustedes definan, pero también usa los objetos de .NET, de la máquina virtual. Esa es la estrategia, una vuelta de tuerca que tiene con respecto a CPython. En CPython todos son objetos, pero no de C, sino de los que inventó Python. Bueno, acá hay objetos que son el string de IronPython, es el string de .NET, no es un string de Python. Simplemente hace todo un truco para grapearlo como si fuera un string de Python. Entonces, lo que yo puedo hacer... Este lo dejamos por un ratito. Podría ser ahí Iron
acá lo debo tener. Vean, yo me lo bajé de Git y son varios lenguajes. Tienen varios lenguajes implementados sobre DLR. Y el Python este, debo tenerlo acá. Hagamos una pequeña cosita que tiene. O sea, vieron que hoy charlamos sobre el import, ustedes. Tenían import de namespace. ¿Cómo lo llaman ustedes? Sí, namespace, no me acuerdo. Import en Python. Bueno, acá yo puedo hacer import de namespace de C Sharp. Por ejemplo, puedo importar lo que llama system.io. Y es toda la librería de entrada y salida de .NET. Y la puedo usar. Incluso la puedo explorar con system.io, con el dir. Me trae ahí todas las clases que en realidad están definidas dentro de ese namespace. Por ejemplo, los que saben .NET, saben que ahí tengo system.io, file, y creo que puedo poner exis, pptxt, y me va a dar falso. También puedo poner system.io, file, info, de pptxt, y puedo preguntar si existe. Eso para los que conocen .NET. Una cosa que me choca, que esto debe ser cosa de 2.7, no necesita el paréntesis. En la implementación que yo voy a presentar, yo necesito paréntesis. Si no, supongo que en la 3.0 esto me devolvería el método, y exis paréntesis es la invocación real. Sí. No. Claro, depende de cómo esté implementado, pero es igual. Vean que, por ejemplo, hago dir de F y no solamente me aparece lo que tiene el objeto .NET nativo, sino que también me lo disfrazó de tal forma que tiene los métodos que ustedes hubieran esperado en un objeto Python. ¿Eh? Hace esos trucos. Bien, veamos cómo estoy. Ups. Son 26. Bien, creo que estamos bien. Bueno, si ustedes ven el código que se lo bajan de GitHub, van a encontrar una estructura que tal vez es un poco diferente a la de C Python. Tiene también un AST, ahí no sé si se nota mucho, pero se llama Abstract Syntax Tree, que cada uno que quiere armar un lenguaje sobre DLR tiene que armarse su parser y su AST, porque eso es lo que varía a lo mejor de lenguaje a lenguaje. Pero después por abajo tiene un AST genérico, esto es de Microsoft Dynamics, es el DLR, que esto es para todos los lenguajes si quiero. También lo puedo puentear algunas cosas, puedo hacerme mis propios nodos de AST. Pero si no, generalmente uno termina teniendo unos nodos para implementar distintos lenguajes dinámicos, como acá se implementó Ruby, Python, hay un pequeño Lisp creo como de ejemplo. Y después cada uno arma su propio compilador de lenguaje y su propio AST de lenguaje. Estos dos ya son de Python, de Iron Python. Y aquel que está allá es el que se armó inicialmente y quedó para común para todos los lenguajes que se implementan sobre el DLR. Yo DLR todavía no lo entiendo del todo, por eso después hice lo que iba a mostrar al final. Y bueno, también antes, hace un rato se nombró acá en la anterior charla Hyton, que hoy se dice así, en inglés sería Hyton, pero bueno, acá vamos a ponerle Hyton. En Hyton, de nuevo está el viejo truco de nuevo de usar la VM. Una VM que ya existe, la de Java. Y de nuevo, lo que hace Hyton es algo parecido a lo que hace Iron Python, sin embargo, sin tener una DLR genérica. Huuni es el que inventó JPython. Y que yo recuerdo que Huuni también tuvo su pedacito de influencia sobre el DLR después de .NET. Y entonces, lo que termina haciendo es compilando y extendiendo las clases de Java, como hace también el de Iron Python. Si yo voy a trabajar con Hyton, vamos a hacerlo así rápido, esto lo tengo acá, a ver, exit. Vean que ahí tiene una semántica distinta. Debo tener Hyton. Cuando me bajé un jar, y debo tener ahí el jar. El jar sería la librería de Java, ¿no? La librería compilada de Java. Bueno, tengo acá interactivo y de nuevo yo puedo hacer ahora import de Java util, que sería un paquete de Java. Y entonces si hago dir
de Jabotil, tengo disponible ahí. Todas las clases están en Jabotil. Vean que igual me lo extendió más o menos para que tenga las cosas que espera un módulo. Y entonces puedo hacer, no sé, Java util date y crear un objeto date que me da fecha y hora de la fecha y hora actual. De nuevo, es el mismo truco. ¿Qué tiene de bueno el truco, el camino este de Iron Python y de Hyton? Yo no conozco mucho de Python, pero sí, por lo menos me da la impresión que tiene dos cosas. Primero, toda la librería de clases que hay por abajo. Bien, ustedes pueden aprovechar esa librería y cargar librerías nuevas de gente que a lo mejor ya desarrolló para un ambiente si ya alojaba y usarla desde Python, desde el Python de arriba. Que el Python sirva como un lenguaje de scripting. Por ejemplo, ustedes tienen Py, uno de científico, ¿cuál tiene? ¿SciPy? No me acuerdo. ¿SciPy? NumPy. Eso en realidad es un wrapper para una librería de C. Bueno, acá pueden hacer lo mismo, pueden hacer en Python, empezar a usarlo como lenguaje de arriba o de scripting para librerías que están abajo escritas directamente, o en Java o en .NET. Y también lo que hereda de alguna forma bien, de alguna forma creo que mejora todo esto, es el tema de threading y el tema de tener el garbage collector nativo, o por lo menos de la máquina virtual de abajo. Entonces, cuando ustedes importan una librería, en vez de importar una librería de C que no saben cómo maneja el heap y todo lo demás, ustedes generalmente van a importar o una librería de Java o una librería de .NET, que en general está bien manejada en el tema de memoria. No va a tener problemas de manejo de memoria con las cosas que importan de ahí. Bien, y esto de... y después hubo alguien medio obsceno, Python haciendo Python, ¿no? medio sexual eso. Pero el tema, como decía Citripio, ¿no? Robots haciendo robots. Bueno, el tema es que esto yo lo vi en los 80 en la Universidad de Buenos Aires, cuando teníamos BCPL. BCPL era, digamos, fue una implementación básica, que era un lenguaje que nunca se terminó de implementar, que era el CPL, Computer Programming Language sería, y el BCPL era el Basic Computer Programming Language, que después fue inspirador del lenguaje B y a su vez del lenguaje C. Ese fue BCPL, no me acuerdo quién lo había hecho, Richards, una persona, era un lenguaje que solamente tenía, no sé, 1000 palabras, no tenía variables, tenía 1000 lugares para llenar, y con esos 1000 lugares más o menos se manejaba, y tenía el compilado de BCPL y estaba escrito en BCPL. Con lo cual, portar BCPL de una máquina a otra era relativamente fácil. Bueno, la gente de PyPy se tomó ese trabajo de empezar a implementar un compilador de Python, que ustedes lo pueden correr en Python, pero que en realidad es un compilador de Python que está escrito en una Python restringido, RPython, que permite a este compilador, al ser compilado, el compilador está escrito en RPython, que es un subset de Python, permite que el código generado sea bastante más optimizado. ¿Por qué, por ejemplo? No podemos hacer todos los detalles, pero RPython, por ejemplo, un programa de RPython válido tendría que tener, si una variable es A igual a un string, después A siempre tiene que tener un string. O sea, una vez que una variable es inicializada con algún valor, de ahí en más se supone, y el compilador de RPython se trata de averiguar y deducir si es así, que esa variable va a ser siempre string. Entonces, internamente, cuando compila, compila a C, incluso compila a C directo, y compila, cuando hace A más B, dice, tengo que concatenar un string con otro string, porque A ya sabe que es string. No tienen que averiguarlo en runtime, si tienen que hacer una suma, como podría ser si A y B sean números, o una concatenación, si puede ser que A sea un string. Ese tipo de decisiones RPython las toma directamente a nivel de compilación. Como está escrito de tal forma que tiene una cadena de compilación al final, a ver, vamos a avanzar un poquito, termina trasladando a C, se puede trasladar, el último paso puede ser trasladar todo lo que descubrió a C o simplemente a .NET o a Java. Y también puede trasladar otros lenguajes. De hecho, ahí decía yo que hay implementaciones de Prolog con esto, Smalltalk, JavaScript, y también puede producir para otras máquinas virtuales como la LLVM, que es una máquina virtual genérica. Entonces, la idea acá es que parte lo mismo que parte de muchos otros compiladores. Lo único
Acá no sé si está muy explicado, pero ya parte de un AST, del AST que le arma Python. O sea, no arma el AST por sí mismo. Pero después que arma el AST, empieza a anotar y ver el flujo, a ver si la variable A, que es string, siempre es string, para poder aprovechar todas las optimizaciones de RPython. Una vez que tiene todo ese árbol analizado y bien pulido para algo que es RPython, y acá pasa por el RTyper, que es el que revisa a ver si todos los tipos son coherentes a nivel del flujo, después hay gente que hace el generador de código para C, o el generador de código para el LLVM, o el generador de código para otra cosa, como pasó después que apareció de Java o de .NET. Esta es la estrategia de PyPy. Está escrito todo esto en Python, pero después el generador de código final es algo que cada uno puede inyectar en su momento a partir de este árbol optimizado de RPython que armó el compilador. O sea, la idea es que compilar RPython es más fácil que compilar Python inicial. El compilador está escrito más fácil. Después compila Python cualquiera. O sea, cuando es un Python cualquiera, no puede hacer todas las optimizaciones que hace con RPython. Pero el compilador está escrito en RPython, con lo cual el compilador es más rápido que el compilador de Python. O sea, que un compilador de Python que tiene que tomar decisiones dinámicamente. Entonces, y después sí, una vez que si es RPython, queda mejor ese código, y si no va a tener que hacer cosas raras. El código de C va a tener que preguntar A más B, en runtime va a tener que preguntar si A es entero o string, y hacer el A depende de lo que tenga que hacer. En cambio, si ya acá este le dijo A más B es de strings, esto va a generar realmente concatenar strings en C, no va a tener que hacer la decisión después. Bien, bueno, entonces ya llegamos a casi unos minutos más. Bueno, lo que quería mostrarles es que, como yo no me manejaba mucho con DLR y quería aprender algo de Python, lo que estuve armando fue el Python Sharp. Lo pueden ver ahí después bajarse. Es un trabajo en work in progress, pero ahí está en mi GitHub. Está escrito en C# y está escrito usando TDD. Con lo cual, cada cosa que estuve armando, la estuve armando con un test. O sea, por ejemplo, cuando hice un Lexer, lo que armé son los tests de Lexer. Armé, mira, dado este texto, A igual a 1, me tenés que dar 3 tokens. A igual y 1. Y así, no hice un generador de gramática, no usé ni el Jack, ni el Lex, ni ese tipo de cosas, sino que fue armado paso a paso con TDD. A mí me gusta TDD porque es una forma orgánica de armar las cosas y de manejar la complejidad de lo que puede hacer esto. Entonces, para dar evidencia, si ustedes lo ven, tiene... Esto genera un buen code coverage, recubrimiento de código de arriba del 90, porque prácticamente todo el código que puse, de cada cosa que puse, cada if que puse adentro del Lex o del parser, fue a raíz de un test. Entonces, finalmente no hay nada que no esté de alguna forma puesto por un test. ¿Es una test suite del Python? No es la test suite del Python, sino del mi código, nada más. Ah, o sea, vos creaste una... Claro, o sea, este es el código que tengo, que lo debo tener acá. Y entonces, para poner un ejemplo, cuando tuve que hacer los test de Lexer, por ejemplo, puse acá, mira, si tenés un Lexer le das esa palabra, a ver, vamos a ver si tengo acá uno mejor que ese, ahí está, si le das este texto, me tenés que procesar, me tenés que dar, por cada token me tenés que dar un operador de lo que yo conozco. Y hice. Cuando después, pero no puse todos los operadores, sino que a medida que fui estudiando Python, fui poniendo más operadores dentro del Lexer. Y de nuevo le escribí un nuevo test para cada operador. Alguna vez, por ejemplo, tenía operadores de un solo carácter. Después aparecieron de 2 caracteres. Tuve que cambiar ahí y refactorizar. Pero lo que quería mostrarles es que hay un camino que es hacerlo por TDD. No pensar todo de antemano, no hacer todo el Lexer de antemano con una gramática, sino que ir descubriendo a medida y refactorizando con test. Es fácil y para mí es más divertido hacerlo con TDD. Entonces, veamos de... Este era... A ver, veamos a... Bueno, no tiene un lindo nombre, se llama Pish, pero es Pish, digamos. Vamos a poner Pish en... No quedó muy lindo, pero vean que puedo hacer... a ver si lo tengo acá. Es el Python Sharp 1, puede hacer igual a 1. Tiene sintaxis de Python 3.
Pero también entonces puedo hacer el tema de importar system.io, system.io, o hacer esto, puedo hacer esto, a lo mejor from system.io, ¿cómo era? Import para ustedes, ¿no? Este, file, file info. Entonces puedo preguntar a ver si me están dando. File exists. Este, pptxt me dice que es falso. O también puedo poner un file info de pptxt y me da información sobre ese archivo, como por ejemplo si existe o no. Vean acá la diferencia con el de IronPython. Ah, mirá, también anda igual. Voy a tener que hacer un test. Pero vean, anduvo con paréntesis y anduvo sin paréntesis. Pero por ejemplo, puedo empezar a hacer import, a ver, from, debo tener system, Windows Forms, import form, botón y application. A ver si anda. Puede fallar, decía Toussaint. Form, le pongo un título al formulario. Puedo poner un nuevo botón y puedo ponerle un texto al botón. Estoy muy creativo hoy con texto, pero vamos a poner 100, 200 de ancho, esto de alto. Ah, muy bien, va así. Era para ver si estaba despierto. Y después puedo poner F, fue Basi, ¿no? Sí. ¿O quién fue? Ah, no. Ah, perdón, ¿quién fue? Gracias. Controls A, B. Hay una colección de controles dentro del formulario y puedo lanzar el loop de eventos gráficos haciendo esto. Ahí está. O sea, lo que puedo hacer como con IronPython es aprovecharme de los widgets y todo lo que hay abajo. Como si fuera un objeto de Python. Eso mismo lo puedo hacer mejor con IronPython. Simplemente quería ver si yo lo podía hacer también. Y bueno, lo que tengo acá. A ver, exit, go home, no, go home, y vamos a hacer edit, que tenía pitch. Tengo, por ejemplo, un módulo que permite lanzar thread. Puedo lanzar, tengo un módulo que se llama thread.py, que me permite dar una función, lanzarla con un thread. Estoy planeando poner canales, como en el lenguaje Go, por ejemplo. Yo otros intérpretes que tengo canales y quiero poner canales acá. Creo que ustedes eso lo tienen en Haito, me parece, en cual los que había visto tenían canales. El tema de comunicar mediante un canal, poner cosas en un canal y que otro thread consuma cosas de ese canal. Pero, por ejemplo, acá tengo lo mismo que hice. Lo único que también puedo asociar una función, lo puedo asociar a un clic del formulario. Con lo cual, si acá yo hago page examples form.py, es lo mismo, pero yo asocié ahora, vean que ante un clic del botón puedo ejecutar un código de Python. Algo parecido así lo pueden hacer en IronPython. En IronPython lo tienen mejor resuelto. Acá me costó un poco conseguir lo que llamo un delegado a una función mía. Y, y por ejemplo, puedo usar... acá no se nota mucho con los settings que le puse para que se note bien, pero puedo importar lo que es un servidor HTTP en .NET y acá tengo el código para lanzar un servidor que me brinda archivos estáticos. Un pequeño código que está escrito ahí en este Python Shard y veamos de verlo, como para que vean a dónde puede llegar. Esto lo pueden hacer mejor a lo mejor con IronPython, simplemente a mí me gusta investigar y ver si se puede hacer o no se puede hacer. Ahora lanzó código de .NET por abajo que está haciendo, a ver, exit. Y puedo hacer un start de HTTP. Creo que debe estar haciendo localhost 8000. Está escuchando por esa puerta y está sirviendo código que yo le puse. Mirá, cada vez que alguien te pida barra index HTML, sacalo de... C2. Apache Tomcat, porque tengo un Tomcat por ahí que tiene unos archivos estáticos y lo está sirviendo usando Python Shard. Algo parecido lo podrían hacer con IronPython, pero a mí me resulta más divertido. Esto es como cuando te dicen, ¿para qué hacer el almuerzo si otro ya lo hizo? No, pero yo también quiero divertirme. Entonces yo también quiero hacer mi propio IronPython. Aunque después, a lo mejor no quede tan lindo, pero por lo menos eso me entrena en TDD y demás cosas.
Entonces van a tener ahí en los ejemplos un pequeño ejemplo que permite, ahora está corriendo un servidor, y bueno, es un servidor sencillo, que lo tenía escrito en C Sharp y lo pasé a este Python Sharp, y prácticamente no tuve que tocar nada. Había hecho un montón de cosas ya, como el tema de tener un dir o tener el tema de descubrir los objetos por el import de los namespaces y hacer un dir y descubrir por reflection lo que hay. Y también había implementado los strings. ¿Se acuerdan? Alguien me preguntó hoy de los strings si había algún cambio. Bueno, yo acá, por ejemplo, vean que implementé esto es un string de .NET, pero tranquilamente ustedes pueden acceder como en Python y hacer los slides y todo lo demás. Y eso quedó implementado, pero por abajo es un string de .NET. Simplemente está grapeado como para que para todo Python lo tome. El not también funciona como en Python, o sea, el false, hay una rutina adentro que dice, bueno, es false si es null, si es string vacío, bueno, como tienen todos ustedes en Python. Pero por abajo está usando el null de .NET, el string vacío de .NET y demás cosas. Sí, bárbaro. Bueno, eso es lo que más o menos les quería comentar. Van a ver que internamente lo que hay es un eObject que tiene un diccionario que termina teniendo un tipo que está implementado como una interfaz que es AppType, y después los objetos pueden ser un eObject, que es el objeto nuevo que tengo en Python Sharp, o puede ser un .NET Object directo, o puede ser un entero. En .NET ustedes tienen lo que se llama boxing y autoboxing, que permite apuntar a un objeto entero directamente como si fuera un objeto. En vez de hacer como en Java, que hay que hacer Java util inter y demás, no, Java lang inter y demás cosas. Creo que ahora tienen boxing también en Java en el 6. Si lo examinan, lo que hay que resolver, si ustedes tienen que hacer un Python, es más o menos lo que resolvió toda la demás gente, es resolver cómo guardar un diccionario, porque vieron que en Python todo es dinámico, o sea, pp.a puede existir o no existir, no está compilado, entonces hay que guardar, dame los nombres que tenés. Esto es, por ejemplo, lo que usa el dir. El dir le pregunta a los eObjects, dame todos tus nombres, que yo los imprimo y los pongo en un arreglo ordenado. O dame el valor que tenés bajo el A, o le pregunto si tenés o no la propiedad A. Un tipo lo que tiene es también, dame métodos. No solamente dame valores, sino que dame métodos. Y un eObject también tiene un método adicional que es invoke. Dado el método y los argumentos que tiene que pasarle, internamente resuelve cómo invocarlo. Para el AST, no tengo algo que se llama AST, pero van a ver que hay comandos, que lo que tienen es simplemente un execute. Entonces hay un método, hay una interfaz y command que es execute, y por abajo van a tener if command, def command, print command. No, print no es un command, es una función ahora. Y así van a tener un while command. Y cada vez que se me ocurre un nuevo command, hago, creo la clase con test, y después lo pongo en la máquina virtual, en los built-in del environment global, y hago los tests, y así voy creando cada uno de los comandos. Y después ahí están las expresiones, lo que da un valor. Por ejemplo, una expresión binaria que suma o que compara. El otro día me topé con que hay un not booleano, entonces puse el not booleano, lo probé, armé la expresión y después lo puse en el parser para que reconozca el not e hice todos los tests para eso. Bueno, y así va quedando. No vamos a decir, uy, qué bruto, pero por lo menos me sirve a mí para aprender más de Python. Por ejemplo, hoy cuando vine al tema del import, me resultó interesante porque yo tuve que implementar el import a mi manera, o sea, también con las búsquedas, con buscando el punto, viendo si ya estaba cargado o no, ese tipo de cosas. Es interesante ver las soluciones distintas. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar. ¿Preguntas? No, no, le falta. O sea, ¿cuál es la parte del lenguaje? No sé si le falta mucho. Supongo que está implementado el 50%. Lo que sí le falta es, y lo que siempre, por lo menos a mí me da fiaca, es la librería completa. O sea, yo voy a implementar, de la librería voy a implementar lo que a mí me interese. O sea, claro, pero para eso necesito implementar, por ejemplo, más el lenguaje. Si hoy hago un import de un py de los de Python, hay parte del lenguaje que yo todavía no tengo. Por ejemplo, creo que no tengo el if todavía. O no tengo el else en el while. Ese tipo de cosas. Entonces voy armando, hoy incluso a la mañana, por la desesperación de mi charla, había encontrado un bug que no me había dado cuenta. Bueno, hice el test, me dio en rojo y después lo corregí y lo logré. Claro.
y generalmente implemento el comando y la expresión por abajo y después lo incluyo en el parser, porque el parser también, o sea, una cosa es el if command, que es el comando, que es un new if command y lo pruebo, y después que el parser reconozca el if, ¿no? Y después se va haciendo así. Entonces, ¿qué hago? Leo un libro de Python. Estuve leyendo un libro de Python, Learning Python 3.0, no me acuerdo cuál es el autor ahora, lamentablemente. Entonces voy pasando por los capítulos y el capítulo 20 de ese lo voy implementando. Hay capítulos que sí, me los salteo porque implementan mucho de la librería, implementan, no sé, 40 métodos de string que todavía no lo necesito. Pero entonces voy a algunos más. Por ejemplo, ahora tengo que leer el de módulos. Leí primero el de clases que el de módulos. Tengo implementado herencia múltiple, pero todavía no sé toda la semántica de la herencia múltiple que tienen ustedes. Por ejemplo, no tengo implementado el super, pero sí tengo clase punto algo e invocar al método de la clase de arriba. Ese tipo de cosas lo tengo. Tengo que implementar anotaciones, arroba clase, método y demás, ese tipo de cosas. Sí. Sí, buena pregunta. No, justo con TDD no hay uno justo difícil, porque son pasito a pasito TDD. O sea, incluso vos implementás primero algo que sabés que no te va a servir para todo, pero implementás el mínimo código que te hace implementar eso. Entonces, al hacerlo por TDD es como que es un juego. Te sentás y incluso puedes hacer switch a otro proyecto y volver acá y volver porque no te tenés por toda la mente. Decís, bueno, ahora me falta el if. O sea, no implementé el elif. Otro hubiera dicho, no, tenés que implementar todo para que tenga elif. El elif no lo implementé. Bueno, ahora un día me siento, implemento el elif. Y así. O implemento el elif del igual. Yo pensaba mejor implementar entre ustedes acá uno nuevo, pero sé que hay poco tiempo. O sea, que preferí dar toda la charla. Pero si no, hubiera hecho ahora find new y dije, bueno, a ver, me falta el elif. ¿Cómo lo hacemos? Sí. ¿Preguntas? Igual les recomiendo directamente Iron Python y Hyton para producción, pero si quieren jugar un poco, tener ideas o hacerlo ustedes mismos para practicar algo, me parece bárbaro. Hagan uno en Python, hagan un intérprete de Ruby en Python, hagan esa cosa rara. Hay gente que en Python hizo closure ahora, y hay gente que hizo closure en Python. Sí, Py, no sé, Py Closure se llama, está en GitHub. Sí, lo hicieron hace poco. Y yo tenía J Closure, pero Rick Hickey me escribió que le cambió el nombre. Y no sé por qué a lo de Py Closure le dejó y a mí no. Pero bueno, gente mala. Eso me pasa por ser latino. Eso es. Sí. No, por. DLR es más rápido lo que yo hago, porque yo ahora, esto es con intérprete, el Smalltalk que tengo lo hago a bytecode, con lo cual hay un switch que es más rápido que recorrer todo un árbol y hacer execute cada método. Eso tiene un impacto de performance. Pero tranquilamente esto después puedo poner un visitor y convertirlo a bytecode. O sea, ese sería un paso que si se me ocurre lo podría hacer. En Smalltalk sí le puse bytecode, porque en Smalltalk quería call for continuation, ese tipo de cosas, donde sin bytecode es medio jodido hacerlo por un call recursivo de un árbol. Por ejemplo, ustedes tienen el shell. El shell es un desafío para que implemente un lenguaje. No sé si conocen, se llama shell, en inglés se dice shell. Pero no sé cómo se dice. Los generadores. Claro, los generadores. Bueno, ese es un desafío. Es una cosa como, ese puede ser el que me preguntó. Ese, por ejemplo, no lo hice porque ese sí me va a costar. Ese sí me va a costar. Pero no, ese me va a costar. ¿Por qué? Pero, porque así como está implementado, es call de cosas, de todo, recorre el árbol, y tengo que abandonar el árbol y volver acá, y después volver a ese punto del árbol cuando tengo que hacer el nuevo shell. Entonces lo que voy a usar el shell de C#. El shell de C# lo voy a usar. O sea, C# tiene un shell que hace todo eso y me genera código por abajo. Pero, o sea, por ejemplo, el shell lo que hace es que, en loop, cuando vos le decís, bueno, quiero un elemento nuevo, tenés un nuevo. Eso decir que. Claro, pero lo genera y no sigue. Lo genera y se lo da a consumir al otro. No es que me lo genera todo junto. No. Porque yo puedo hacer un shell de los números primos, no, que nunca terminan. Justamente la idea no ese es el problema. El problema, o sea, hacer el shell que me devuelva a todos, no hay problema. El problema es hacer el shell, suspender y recordarse todo el lugar donde estabas, devolver el número primo. Tener como un stack con claro, la dirección de retorno. Claro. Con bytecode no hay problema, porque yo implemento el inter pointer y a dónde estoy, yo implemento todo el procesador por abajo. Pero acá estoy usando el call de C#.
los stacks de C#, ahí se complica. Esa es la parte, esa es la respuesta a tu pregunta, sería. Bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, a Basil, y espero haberlos entretenido con algo.